Disculpa, Leila, ¿te desperté? Lo siento. Está bien, me sorprendió un poco. Estarás pensando qué hago aquí a esta hora. Quiero hablar con August. Perdón por no llamarlos antes. August no está. Pensé que había venido temprano. ¿A dónde fue? Tenía cosas que hacer. Ay, no. Adelante, señor. No, gracias. ¿Podrías, por favor, decirle cuando regrese que vaya a la oficina mañana? Quiero hablar con él. Por supuesto. Todo estará bien. Díselo. No quiero hablar por teléfono con él. Debemos hablar cara a cara. Esto es muy importante para mí. Está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Salúdeme a la señora Seida. Lo haré. Ay, estoy en mala condición física. Me duelen las piernas como si hubiera ido un maratón. Bailaste toda la noche, papá. Se puede decir que corriste uno. Claro, tenía que bailar mucho. Era la ceremonia de compromiso de mi hija. Toma clases de baile de un maestro después. Vienes a casa y nos enseñas. Pues aprende de mí. Usa el cuchillo y se come sin tirar comida, cariño. Hermana. Dime, preciosa. ¿Qué significa ser solterona? ¿Dónde escuchaste eso? Dicen que Fikret es una solterona. Por eso tenía curiosidad de qué era. ¿Quién lo dice? No me sorprende. Juro que yo no lo dije. Oye, no digas todo lo que escuchas de la gente. Es muy irrespetuoso. ¿Es una grosería? Depende de la persona que la diga, Ise. Se dice para quien aún no se ha casado y que no tiene esperanza. De verdad, créanme. Ay, Ise, me estás haciendo quedar mal. No lo hagas. Pero escuché que lo decías. Ay. Ay, Ise. Hija, ya basta. Hermana, lo siento mucho. Está bien, Ise. No estoy ofendida. Sem llegó. ¡Sí! ¡Compró flores! ¡Compró muchas flores! Bonitas. Toma, guárdalas. Aise, déjalas. Son las flores de tu hermana. ¡Ay, qué hermosas! Buenos días. Bienvenido, hijo. Buenos días. Tienes suerte. Estamos desayunando. ¿Madre? Por supuesto. Anda, querido, ven. Ya no eres la favorita, Ferjunde. No me preocupo por eso. Sé que ella me quiere mucho. Bienvenido. Espero que estés bien, Fikret. Gracias. Anda, siéntate. Por favor, no te molestes. Ya terminé de desayunar. Siéntate. Nekla, sírvele té a tu prometido, por favor. ¿Quieres té, verdad? Ajá. ¿Por qué preguntas? Solo hazlo. Ay, no puede ser. ¿Cómo se va a casar con esas preguntas? ¿Cómo te va, prometido? ¿Cómo has estado desde ayer? Estoy bien. Mi familia también está bien. Les envían saludos. Muchas gracias. Envíales los nuestros, querido. Voy a visitar a la señora Neijir. Envíales mis saludos. ¿Y?